Ok, chicos. Entonces, hasta ahorita, ¿alguna pregunta, algún comentario respecto a los conceptos que hemos revisado? No, No, profe. profesor. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Oiga, profe. Sí, dime. Los conceptos, bueno, todos los que estamos viendo hasta ahorita son los que se supone que les tenemos que mostrar en el glosario, ¿no? Va a ser un cuestionario. Yo les pregunto acerca de los conceptos. Ah, ok, vale, gracias, profe. ¿Va? Sí. De todos modos, ustedes tienen acceso al documento para que puedan revisarlos, estudiarlos un poquito más, sobre todo comprenderlos. ¿Va? Maestro, ¿y en qué apartado dijo que estaba en Canvas? ¿En dónde está lo de archivos? No está. Tú te metes, están viendo ahorita ya mi pantalla, ¿no? Sí, En la profe. sección de los módulos está el módulo 1, que es Fundamentos de e-commerce, que corresponde a nuestro primer corte. Estamos viendo el primer tema, que es Introducción al e-commerce. Al darle clic en la página, los mete y ahí está el link para la presentación que estamos revisando, para el glosario. Y a dos reportes que tenemos para revisar. Hace un rato veíamos los estadísticas de 2014 y 2015 de ventas en Europa. Estos reportes que les publiqué son reportes acerca de México. Y estos sí están actualizados al año 2020, o sea, el año actual. Un reporte sobre el estudio de ventas online en pequeñas y medianas empresas. Y otro, igual interesante, es un reporte acerca del impacto de COVID-19 en las ventas online aquí en México. Obviamente, pues al ser COVID-19, pues es de este año, ¿va? Entonces, nada más es cuestión de que ustedes se metan al curso, al tema, y ya en el tema están los links a los cuatro recursos. ¿De acuerdo? Maestro, gracias. Va. Ok, entonces continuamos. Entre los conceptos principales están algunos costos y cuestiones relacionadas con los costos para marketing. Entre estos temas está el CTR, que significa click-through rate, e indica cuál es la proporción entre el número de impresiones de un anuncio en una página web y el número de clics que da el usuario sobre este anuncio. Si yo, por ejemplo, me meto a alguna página, no sé, se me ocurre. Voy a buscar tablets baratas. A lo mejor un estudio de tablets. Issue Profeco sin cable. Seguro este es un blog. Que no responde, por cierto. Ahí está, sin cable. Hay un artículo publicado acerca de cuál es la mejor tablet del 2020. Previniéndome los resultados, podría anticipar que dentro de este blog voy a encontrar anuncios hacia
hacia ventas de tablet, orientados a ventas de tablets. Y listo, aquí está. ¿Va? Entonces, el que el anuncio se muestre es una impresión. Entonces, aquí, así como estoy viendo esta pantalla, tengo la impresión de dos anuncios. Uno es este, exclusivamente acerca de la Samsung Galaxy Tab, y otro es acerca de este anuncio en donde se están mostrando seis tabletas. Esas son las impresiones. Si yo hago clic en alguna de ellas, entonces, pues ya me va a llevar a la página donde la puedo comprar. Entonces, si yo divido la cantidad de clics que una persona dio. Perdón, chicos, un segundo. Bueno. ¿Sí? Hola. Oye, no seas maldita. Te regreso la llamada en 45 minutos. Va. Ok, no te preocupes, bye. Perdón, les decía que el CTR es el resultado de dividir la cantidad de veces que un usuario o un cliente da clic entre la cantidad de impresiones de ese anuncio. Ok, y pues les va a servir para conocer la proporción o la tasa de veces que son dirigidos a una página en específico a partir de un anuncio. Eso es el CTR. Aquí empezamos a hablar acerca también de herramientas informáticas, de programas. En específico hablamos acerca de un CMS, un Content Manager System, un sistema de gestión de contenidos. Estos programas lo que hacen es administrar contenidos normalmente para páginas web de una forma muy sencilla, al grado que ustedes no necesitan tener conocimientos de programación web para poder implementar, no sé, alguna tienda. Ejemplos de CMS son WordPress, que es la herramienta que vamos a manejar para crear nuestra tienda. También está Magento, PrestaShop, me parece que Shopify, etcétera, ¿va? Como tal, ustedes a simple vista no pueden saber si un CMS es WordPress o Magento o cuál están utilizando, solo ven como los resultados. Usualmente tienen un CMS en los blogs. Pueden ser de empresas o de personas. Aquí, por ejemplo, en Syncable, este es un CMS que tiene varios contenidos, tiene varios artículos, varios posts. ¿Va? Tienen aquí un post del Gamepad, deshidratador de alimentos, un decodificador de TV, un post acerca de cámaras profesionales, un post acerca de compras, artículos sobre tecnología y gadgets, en fin, son como muchos contenidos. Entonces, el CMS les ayuda a que ustedes puedan agregar, actualizar o eliminar contenidos que son como artículos o publicaciones de forma muy sencilla. Entonces, sin duda, Syncable es un CMS. Los periódicos usualmente también son CMS. No sé, el Sol de Hidalgo.
El Sol de Hidalgo también es un CMS. Tiene otra vista, tiene otro diseño, pero internamente el corazón de esta aplicación es un CMS que administra artículos periodísticos y los muestra. Entonces, la administración de estos artículos periodísticos es muy sencilla. La pueden hacer los autores, aunque no tengan conocimientos de programación o de HTML o cosas por el estilo. El Denver Post es también un periódico. En este caso, este periódico es también está hecho, está construido sobre un CMS. En específico, el Denver Post sí está hecho con WordPress. Esto yo lo sé porque es uno de los periódicos que llevamos en la empresa en donde trabajo. Y bueno, tengo conocimiento de estos CMS. Entonces, de este sí les aseguro que es un WordPress. Si ustedes entran, por ejemplo, a Amazon, Amazon también es un CMS, también tiene un CMS trabajando en el corazón como herramienta principal. Solo que aquí, en lugar de hacer publicaciones de artículos o así textos como muy grandes, tenemos publicaciones que corresponden a productos. ¿De acuerdo? Pero el motor o el programa que se utiliza de forma interna es un CMS. Y como les decía, nosotros vamos a usar un CMS para crear nuestra tienda en línea. Tenemos, ya entrando a cuestiones de marketing digital, el concepto de CPC, que es un costo por clic. Y pues te indica cuántas veces se han hecho clics, o sí, cuántos clics has conseguido a partir de una campaña. Si tu campaña te costó 100 pesos y obtuviste a partir de esa campaña 100 clics, entonces quiere decir que el costo por clic es de un peso. ¿Va? También tienes costo por mil, el CPM. En este caso, el costo por mil se implementa para campañas y te indica cuánto te cuesta generar 1,000 impresiones de tus anuncios. ¿Va? Tú puedes tener campañas que tú pagues, ya sea por cada usuario que hace clic o bien por cada impresión de tu anuncio. La impresión de costos por mil suele ser más económica que el costo por clic, pero resulta que es menos probable que tú adquieras algo de tu cliente o de tu prospecto a partir simplemente de mostrarle un anuncio. Simplemente tú entras aquí a Sin Cable. Empiezas a ver el contenido y pueden pasar 20,000 anuncios y ni los pelaste. Sin embargo, pues la persona que implementó alguna campaña, pues ya pagó por la impresión y se está imprimiendo, se está visualizando, pero a ti como cliente, pues ni siquiera te interesa. En cambio, ya si tú das clic en un anuncio, ya estás garantizando que la persona mínimo
está entrando a tu página. De ahí a que te deje el email, de ahí a que te haga una compra, pues todavía queda cierto camino por recorrer. ¿De acuerdo? Entonces aquí, pues, ustedes pueden diseñar ciertas campañas en donde, no sé, si su presupuesto es de 1,000 pesos, quizás ustedes decidan lanzar dos campañas. Una campaña con un costo de 700 pesos para hacer costos por clic, en donde garantizan que su usuario al menos va a entrar a su página web. Y una campaña de 300 pesos para hacer un costo por 1,000, que son básicamente impresiones, ¿va? Puede que el usuario entre a tu página o puede que no, pero el anuncio ya se le mostró. Si el usuario ya no lo ve, no es problema de la página que está mostrando el anuncio. En realidad, pues, ellos están cumpliendo con su parte de mostrar el anuncio. ¿Se comprende esta situación, chicos? Sí, profe. Ok. Ahora, también tenemos un costo por adquisición. Esto va más allá de un clic. Cuando tu cliente ve un anuncio, entra a tu página. Puede ser que el cliente de ahí, directo de esa visita, te compre un anuncio, te compre un producto o que se suscriba a tu newsletter o a tu newsletter, a tu blog de novedades, que para que le mandes publicidad. Entonces, eso es una adquisición porque tú estás adquiriendo algo de un posible cliente. Si de tu cliente obtienes su correo electrónico y le puedes mandar tu newsletter, entonces, pues ya de ahí, dependiendo de las ofertas, dependiendo de lo que le mandes a este cliente, pues tú vas a tener la posibilidad de volverlo un cliente potencial. O si le mandas muchos correos, pues de que el cliente te odie y nunca más vuelva a entrar a tu página, ¿no? Porque le saturaste con información. Entonces es importante checar esta parte. Y después tienen el costo por lead. En este caso, va ahora un poquito más allá del costo por adquisición, ya que el lead ya es un cliente potencial, un cliente que es seguro que te compre. ¿Va? En este caso, pues tú tienes que ver cuál fue el costo por hacerte de un cliente potencial. Y ya en este ámbito, no nada más entra las campañas publicitarias que tú implementas, sino también el tipo de servicio que le das. ¿Ok? Quizás ustedes han comprado por internet con alguien y les han dado un muy buen servicio y a partir de eso, de ese buen servicio, el cliente se vuelve leal con ustedes. Entonces, aquí ya el costo ya involucra también una parte de que la página, pues, sea fácil de accesar, sea fácil comprar, que si ocurre algún problema, le ayuden al cliente a resolverlo de forma adecuada. En cambio, si, por ejemplo, a ustedes les hacen un pedido y el cliente nunca recibe su producto, lo recibe dañado, lo recibe incompleto o cosas por el estilo, pues ahí ya el cliente no va a regresar con ustedes, es un cliente perdido, no es un lead, no es un cliente potencial para ustedes, de hecho va a ser un cliente que les va a quitar tráfico porque, pues, cuando ese cliente se entere de que alguien más les va a comprar, pues les va a quitar la recomendación.
y muchas cosas funcionan a través de recomendaciones, sobre todo en cuestiones de ventas. Si a ustedes a través de Facebook conocen a una persona o en sus grupos de Facebook conocen a una persona que vende productos y quizás los vende a buen precio, con buena calidad, pero tiene una mala actitud, pues ustedes van a dejar de comprarle y además van a recomendarle a otras personas que no le compren a esta personita, va a este vendedor. Entonces, esas son cuestiones que tienen que ir cuidando. Y finalmente, pues también pueden calcular los costos que a ustedes les involucra ganar un cliente. Pero ya ganarlo bien, hacerlo leal y que todo funcione correctamente para con ese cliente. ¿Preguntas, chicos? No, profe. No, profe. No, se entiende claramente cómo va el proceso de los costos a través de las campañas. Primero yo puedo tener un costo por impresiones. Recuerden que la impresión es el número de veces, perdón, el costo en que a mí me sale imprimir un anuncio. Tenemos costo por clic. Es cuánto me cuesta que un usuario le haya dado clic a un anuncio en la página de alguien más. Tenemos también el costo de adquisición. La adquisición no necesariamente tiene que ser una venta, pero puede ser que el cliente ya te deje su número telefónico, que el cliente ya te deje su correo electrónico, que el cliente ya te deje algún dato para que tú puedas estar en contacto directo con él. ¿Va? Y bueno, tienen el costo por lead, que es el costo que van a pagar como empresa para generar un cliente. ¿Va? Un cliente potencial. ¿De acuerdo? Ahora, me gustaría dejarle aquí ya en cuanto al glosario. Por favor, revisen, si les es posible, revisen la presentación. La siguiente clase la vamos a retomar junto con el glosario. Me gustaría que revisaran los dos reportes que les mencionaba hace un momento. El reporte sobre las ventas online durante 2020 para pymes y el re reporte del impacto del COVID para que pues me cuenten, no sé, acerca de algún dato que se les haya hecho curioso al ver estos estadísticos y también a partir de estos tipos de estadísticos, de estos tipos de reportes, pues ustedes pueden empezar a surfear alrededor de su mercado, ¿va? Del mercado sobre el cual van a implementar su tienda en línea. ¿Ok? Sí, Ahora, profesor. ¿cómo consideran ustedes que pueden tener clientes contentos en sus negocios en general? Pues primero que nada, dándoles un buen servicio, ¿no? O sea, creo que es lo más importante. Por ejemplo, Samara, si tú vas a comprar una televisión, el dinero no es problema para ti y tienes solo dos páginas. Tienes Mercado Libre y tienes Amazon. ¿A cuál de las dos le compras? Ahí, bueno, influiría otro factor, el precio quizá. Si el dinero no es problema para ti, Ok.
Ah, ya hasta se nos fue Samara. Ok, ¿alguien más quiere dar su opinión? Pues yo creo que ahí también sería el tiempo de entrega, ¿no? Bueno, yo digo, porque para mí sí es importante como que, bueno, es que yo soy muy desesperada, entonces a veces me gusta que lleguen muy rápido las cosas. ¿Estarías dispuesta a pagar extra por un servicio de entrega express? Pues yo sí, la verdad. Ok, muy bien, esa podría ser la diferencia, pero pues creo que tanto Amazon como Mercado Libre cuentan con, no sé, ya si es una televisión, ya es un costo caro, ya el envío te va a salir gratis en entrega estándar, y creo que los dos tienen el servicio de entregas express. Profe, bueno, yo contestaría como la pregunta que le hizo a Samara, que a cuál escogería, yo escogería Amazon por todas las reseñas que les han dado de que tu producto va a ir muy seguro, a pesar de que contrates un seguro que te llega con los cuidados necesarios y que te llega de forma adecuada. Ok, el proceso de Amazon, desde tu perspectiva, te está dando mayor seguridad de que tu producto va a llegar en buenas condiciones. ¿Correcto? Sí, profe. Ok. Es una diferencia en el servicio, quizás. Estefanía, retomando, si con ambos puedes comprar un servicio express. ¿Cómo, profe? No le entendí. Ay, perdón, 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 perdón. Era Alejandra González. Perdón, profe, se me apagó la laptop. No, Samara, tienes falta. Qué gracia. No, 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 está bien, no te preocupes. Estefanía retomó la pregunta. Perdón, no Estefanía. Alejandra González retomó la pregunta que te estábamos haciendo. Entonces, por un lado, Alejandra nos estaba platicando que ella podría tomar más. Un producto, perdón, podría preferir una tienda a otra dependiendo de si tienen un servicio express para la entrega. Pamela, si ¿sí era Pamela? Creo que sí, no, Pamela, no, nos comentaba acerca de Sí, profe. las reseñas de cada producto, ¿no? Entonces, ella se iría con la tienda que tenga mejores reseñas. Otro factor también podría ser las marcas, ¿no? Por ejemplo, no sé si yo ya tengo determinada una marca, que la tienda tenga en existencia ese tipo de modelo o de marca que yo estoy buscando. ¿Y si Amazon y Mercado Libre las tienen, tienen las dos? Digo, finalmente, no sé si han comparado, pero son en muchos aspectos similares y sí es posible que tengan la misma marca, el mismo producto en ambas tiendas. Pues creo que ahí, bueno, sí estaría de acuerdo con mi compañera Pamela, tanto como con Alejandra, una chica reseñas de cuál fue la experiencia con estas tiendas y además de la rapidez de la entrega que estas hagan. Ok. También tomando en cuenta pues la forma de pago, aunque creo que para estas, bueno, ambas tienen lo que es por tarjeta. Ok. ¿Alguien más quiere externarnos su opinión? ¿Alguien más tomaría en cuenta algún aspecto distinto? ¿Podría ser la disponibilidad de los productos que cuente cada una de las tiendas? O sea, por ejemplo, si no hay un producto que quiero en una, lo puedo encontrar en la otra. No sé. Y si los tuvieras disponibles en las dos, ¿por cuál te irías? Ah, pues yo creo que me iría por la, en este caso, por la que tiene un mejor precio, porque en una puede aumentar. Y en la otra puede estar en precio más bajo. Ok. ¿Alguien más quiere externarnos una opinión? Entonces ya, bueno, habíamos dicho en un principio que el precio no era problema, pero vamos a contemplarlo como un aspecto
Interesante. Las condiciones igual, ¿no, profesor? Bueno, no sé bien, la verdad, si en Amazon también vendan cosas de segunda mano, pero, por ejemplo, en Mercado Libre sí lo hacen. Entonces, pues igual sería la condición del producto. Sí, me parece que Amazon también vende cosas de segunda mano. Podría ser la condición, pero si el dinero no es problema, pues te lo compras nuevo, ¿no? Sí. Total. Muy bien, chicos. Yo, en lo personal, me iría con aquella tienda que me brinda un mejor servicio cuando las cosas salen mal. Si yo voy a comprar una televisión, ni Amazon ni Mercado Libre hacen televisiones. Entonces yo no puedo decir que la calidad de Amazon sea mejor a la calidad de Mercado Libre, porque yo puedo encontrar la misma televisión, no sé, se me ocurre una televisión Samsung. Voy a encontrar la misma televisión en las dos tiendas. Pero corro el riesgo de que la televisión cuando me llegue no sirva por defectos de fabricación. Y corro el mismo riesgo tanto con Amazon como con Mercado Libre. De hecho, ese problema ni siquiera depende de ellos. Pero ¿con quién es más fácil que me hagan una devolución? Con Amazon, ¿no? No, pues no sé, afortunadamente todo me ha salido bien, pero creo que yo consultaría esos términos y condiciones. Consultaría ver legalmente quiénes me pueden brindar un mejor apoyo cuando las cosas salen mal. No sé ustedes, yo comprando por internet he tenido, sobre todo durante este año, malas experiencias. Por ahí en mayo yo metí un pedido con Coppel. Mi pedido lo metí en mayo por cuestiones de COVID. Me habían dicho que me iba a llegar el pedido en junio, el 12 de junio. Yo me esperé hasta el 12 de julio, un mes. No recibí producto, metí reclamo. Pasó todo julio, pasó todo agosto. Entonces, pues ya se imaginarán qué tan contento andaba yo. Creo que ya les hacía llamadas nada más para refrescárnosla. Y no me podían resolver nada. Total que apenas hace unos días me devolvieron mi dinero. Entonces, en la vida vuelvo a meterme siquiera a la página de Coppel, ¿no? Además, digo, igual, pues es así, ¿de qué puedo esperar? Es Coppel, ¿no? Otra situación que me ocurrió, claro, en Claro Shop. En Claro Shop vi que había una oferta de monitores. Compré un monitor marca LG, que pues no es una mala marca, pues digamos como estándar, ¿no? Tengo varias televisiones acá en casa, varios aparatos LG que me funcionan bien, pero resulta que este monitor llegó dañado. Físicamente se ve muy bien, o se veía muy bien, pero el audio no funcionaba. El producto yo lo recibí un día martes o miércoles en la tarde-noche. En ese mismo momento lo chequé, en ese mismo momento me percaté que no servía. Al otro día, pues ya en horarios hábiles, yo hablo por teléfono a Claro Shop, me generan un ticket, pero resulta que entre su proceso, yo tenía que mandar un correo con mi número de pedido, con fotografías. Total, que estaba de hueva, ¿no? Pero, pues, el monitor es un monitor grande, aún en oferta, estaba un poquito costoso. Entonces, fue así de, bueno, pues te las mando. Mando ese mismo día el mail.
después de eso tengo que volver a hablar a ClaroShop para que vean si ya recibieron la información y de ahí me generen una nueva guía de rastreo para que ahora yo regrese el producto, llegue al proveedor y pues ya el proveedor vea qué onda. Total que traté de moverme lo más rápido posible y el viernes de esa misma semana ya el proveedor había recibido el pedido. Bueno, había recibido el producto que le regresé. Eso fue hace más o menos 15 o 20 días. Total que al día de hoy yo no tengo una respuesta de ClaroShop. Entonces, este proceso, además de ser engorroso, me hace simplemente no volver a comprar en ClaroShop. A través de Mercado Libre, sí, ahora que recuerdo, en alguna ocasión me mandaron un producto mal. Compré una cartera y sí me mandaron una cartera, pero el modelo era distinto. Lo que hizo Mercado Libre es que como el costo de la cartera no era tan alto, que eran menos de 500 pesos, me regresaron el dinero. Me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres, vuelve a meter tu pedido, discúlpanos, bla, bla, bla. Todo esto fue prácticamente en el mismo día en el que yo recibí el pedido y me di cuenta que estaba mal. Entonces, pues este proceso me hace confiar más en Mercado Libre que en ClaroShop. Por ejemplo, con Amazon no he tenido ningún problema hasta ahora. Yo sé que al día de hoy que en Mercado Libre me van a atender pues más rápido. Además, hablar a ClaroShop, la verdad, al día de hoy me da hueva. Ya lo hago para que mi dinero pues, no se pierda. Pero me da hueva porque tú hablas a ClaroShop y me tienen en espera entre 45 minutos y hora y media. De hecho, ya me acostumbré a este proceso tan de hueva. Y el día que yo les voy a hablar, agarro, marco, dejo el celular pues ahí dándome el tono, escuchando la cancioncita esta de... Ay, es un vals. Te ponen un vals, el vals de... Hay un niño que se escucha llorando al principio de un vals. Es una canción de piano de Raúl Di Blasio, que ya me tiene hasta el copete. Entonces, este tipo de situaciones hace que, desde mi perspectiva, la tienda ni sea confiable, ni les vuelva a comprar, y que al menos ahorita, estando frente a 24 personas presentes en esta reunión, yo les puedo decir, no compren en ClaroShop. ¿Va? Tómenlo en cuenta. No para sus compras, sino más bien para que esto no pase con sus tiendas, en dado caso que ustedes tengan una tienda en línea. Finalmente, el cliente es el que te va a comprar, el cliente es el que te va a recomendar. Y si le quedas mal, pues vas a perder tú. El cliente no pierde porque igual pues hay muchas tiendas. Si este monitor yo lo compré con Claro Video, pues también lo puedo comprar con Amazon, lo puedo comprar con Mercado Libre. El problema, pues, es que pues ellos generan como una reputación no muy buena. Y el problema yo entiendo que no es de ClaroShop, sino del fabricante. Pero resulta que ClaroShop no me está apoyando. Entonces, en cualquier circunstancia que las cosas salgan mal, yo sé que ClaroShop me va a estar dejando a la deriva. En cambio, Mercado Libre, pues no me dejó a la deriva.
y creo que esas son cuestiones importantes, son diseños que ustedes tienen que contemplar desde sus procesos. Cuando las cosas siempre salen bien, cuando tu cliente siempre te paga, cuando tu cliente siempre recibe el producto que esperaba, todo está perfecto. Pero cuando no es así, es cuando ustedes tienen que estar prevenidos, tienen que diseñar procesos para cuando las cosas salen mal. Y esto no nada más en negocios electrónicos. En realidad tendrían que hacerlo pues para cualquier negocio físico, electrónico, de entrega al cliente directo o de entrega a otras, a otros clientes, perdón, a otros negocios. Entonces, solo se los cuento como experiencia para que ustedes puedan diseñar planes de negocio y planes estratégicos que traten de contemplar todo el universo de opciones de lo que puede ocurrir. ¿Va? ¿Algún comentario, chicos? No, profe. Digo, aparte de recomendarme que ya no compren Claro Video ni en Coppel. Perdón, ¿era Claro Shop? Bueno, como comentario, profe, igual he pedido en Coppel y bueno, hay varias personas conocidas y no han tenido problema. Me imagino que fue igual por la situación que apenas estaba iniciando porque se saturaron de pedidos. Pero bueno, todas las veces que he pedido, de hecho es inmediata. Regularmente, no sé, al otro día llegan los zapatos o dentro de 2 días, aún así sean de otra tienda. Por ejemplo, una vez pedí unos zapatos, pero creo, me parece que eran de Durango o algo así, de la tienda de Coppel de allá, solo estaban disponibles allá, y a los 2 días llegaron sin problema. Ok. Bueno, entonces quizás sería importante para Coppel como revisar un poquito su proceso y ver qué fallo ocurrió, que pues mi pedido no salió como debería, ¿no? Quizás tienen el 90% de pedidos correctos y el 10% no. Entonces, solo hay que mejorar el proceso para que este 10% de pedidos incorrectos no ocurra. Marco, nos ibas a comentar algo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Te reclamamos a ti o cómo? No, de parte de Sam's tratamos de siempre mandarle la mejor en calidad en tanto, por ejemplo, en pantallas, equipos de cómputo. Y si llegan a tener una situación, se busca la manera más como que rápida de solucionarlo, porque pues, o sea, el cliente es el que nos hace, digamos, al departamento. O sea, si tenemos una mala como crítica, el departamento y la tienda sale muy mal calificada y otra, por ejemplo, perdemos clientes. O sea, ¿y qué es lo que hace? O sea, como usted ahorita lo está diciendo, tuve una mala experiencia en Coppel, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a comprar en Coppel. Es lo mismo que pasa con nosotros aquí en Sam's. Si los clientes, bueno, en este caso los socios, tienen una mala experiencia, sí nos comentan, sí tenemos malas críticas, pero bueno, hasta ahorita es más como que lo bueno que nos comentan. Pero pues le digo, o sea, se van perdiendo clientes y eso pues obviamente nos pasa a afectar a nosotros, ¿no? Porque pues si no, no tendríamos como que tanto trabajo. Ahorita como hay eventos y también como por esto de COVID aumentaron muchísimo las ventas en línea, sí como que hay mucho, mucho trabajo. Pero siempre se trata de como que mandarlo mejor en calidad y ver que los productos estén bien y que lleguen como que a tiempo. Ok. Finalmente, entre más grande es la empresa, mejor puede, más experiencia tienen y mejor pueden llevar a cabo sus procesos, ¿no? Y tienen un campo de políticas más amplio para saber qué hacer en cada situación. Pero esto pues ya es por parte de cada empresa, por parte de la experiencia, del tamaño que va teniendo cada empresa. Finalmente, no creo que sea el mismo volumen de ventas que maneja Coppel contra el volumen de ventas que maneja
¿Sams? ¿Estás en Sams o Walmart? Bueno, que la cadena internacional. Digo, no sé si igual Coppel sea como internacional. Pero bueno, son situaciones que finalmente van como hablando acerca del crecimiento y de la experiencia y de la rentabilidad que se puede ir generando a largo plazo para con un negocio. Ok, chicos. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo no, profe. ¿No? Ok, chicos. Bueno, pues entonces nos estaríamos viendo durante la próxima semana, el día jueves, para continuar y terminar con este tema de introducción al comercio electrónico. Cualquier cosa, estamos en contacto. Porfa, mándenme el día de hoy los corre... ay, no es cierto, ya estaban sus equipos completos. Sí, ya estaban sus equipos completos, entonces ya no hay pendientes. Yo les publico a través de la página cómo van a quedar los equipos para que ustedes puedan visualizarlo. Y... pues que no haya dudas respecto a qué equipos pertenecen. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Sí, muy profe, bien, chicos. Gracias. Pues entonces nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Perdón. Ay, ya me quiero ir. El próximo jueves. Casi 8 días. Sí, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Ok, hasta chicos, luego, profe. En un momento voy a publicar las sesiones de hoy en la lista de YouTube. También se las posteo aquí en la plataforma de Canvas para que puedan visualizar los videos en caso de que sea necesario. ¿De acuerdo? Sí, profe. Maestro, gracias. Gracias, profe. Ok, chicos, que tengan un fin de semana agradable. Y seguimos en contacto. Muchas gracias, igualmente, profesor. Gracias, igualmente, profesor. Gracias, profesor. Gracias, buen día. Adiós.